2023 empieza el campeonato del GT Open y varios equipos de Ferrari, de Porsche y de Audi se han desplazado hasta el circuito de Cataluña para hacer los entrenamientos de invierno. Podemos ver aquí un montón de Ferraris 458 Italia preparándose para estas pruebas que van a empezar la primera o segunda semana de abril. Tenemos a Porsche apoyando a su equipo de Drivex con Miguel Ángel de Castro liderando con el nuevo RSR. Y por último tenemos al equipo de Bélgica, con el nuevo Audi R8, aunque esta vez están probando la evolución del modelo de 2011. Hemos venido a Montmeló, empieza el 2012 y una de las primeras citas es el GT Open con un campeonato que hoy viene a mil. Pero como esta persona es muy vergonzosa, yo se le voy a presentar a Doña Rosa, él es Jesús Pareja y es un referente del mundo del GT en España. Hola Jesús. Hola, buenos días. Cuéntame esta idea de estos equipos oficiales, Porsche, Ferraris, hay más de 12 Ferraris 458. Qué bien lo haces, ¿eh? No, qué va. No. No, yo creo que son. Ya, este es el 14º año que estoy en este oficio de este lado de la barrera, ¿no? De organizar. Y bueno, yo creo que a todos los que hacemos lo que nos gusta, aunque seamos muy brutos, al final nos sale bien, ¿no? Porque yo creo que la pasión por este deporte es lo que al final hace que mejores y la experiencia y los amigos que te ayudan. Y bueno, al final es un cúmulo de cosas
pero la base es que es un trabajo que te gusta. Lo que realmente me interesa es, hoy tenemos tres campeonatos o tres categorías, una GT1 que está desapareciendo, una GT2 y una GT3. Dime por ese lado. Bueno, nosotros desde siempre hemos apostado como líder, como el coche más potente del GT2, porque siempre hemos mirado, y tú lo sabes y que nos sigues muy de cerca, que la relación coste-velocidad, coche-prestaciones, y el costo que tiene el kilómetro, pues esté lo más contenido posible. Por esto el GT2 me ha parecido siempre que era el coche más performante al mejor precio. Bien entendido que está la eclosión en Europa de los GT3 y hemos tenido una etapa complicada. Descarto los GT1, son coches preciosos, imposible, pero desde mi punto de vista a un coste que no lo justifica. No justifica gastar tanto dinero para en este momento ni siquiera andar más deprisa, ¿sabes? Entonces, por tanto, no es algo que yo afortunadamente lo descarté hace mucho tiempo. El tiempo nos ha terminado dando la razón, ¿no? También no quiere decir que seamos más inteligentes, hemos tenido la suerte y ser muy perseverantes en esta idea de que los GT2 es nuestro gran coche. Es el reglamento más antiguo que existe de GTs y de turismos, todo lo que sean coches carrozados en la FIA, y por tanto hay mucha experiencia sobre el reglamento técnico del GT2, por tanto no ofrece dudas de si este coche le han hecho un balance of performance que es favorable o no favorable. Hay un reglamento técnico, hay que cumplirlo, y si te das cuenta, las carreras están muy competidas porque las prestaciones de los coches, por más que haya diferentes, son muy similares. Con esa guión, con esa premisa de que el GT2 será siempre el coche estrella para nosotros, introducimos el GT3 porque además es donde más marcas hay ahora mismo. Bueno, el formato ha funcionado. Nos inventamos un sistema de handicap que proviene pues de que también soy aficionado al golf y es bonito poder jugar al golf con un profesional y poderle ganar. Y de ahí sacamos el sistema este de handicap, que al final es un castigo por resultados a los mejores, pero que hace que aquellos que empiezan pues puedan tener la oportunidad de competir contra los mejores. Y ha sido otro acierto, porque nos ha permitido tener muy buenos pilotos y a otros que no tenían tanta experiencia ni tantos conocimientos, pero han podido convivir dentro de las mismas carreras. Y el resultado final es que hay unas carreras muy espectaculares, porque se deciden, fíjate tú, el campeonato aquí en Montmeló se decidió el año pasado a dos curvas del final, en una batalla tremenda entre tres posibles ganadores, y hay un buen espectáculo. Entonces, pues todos estamos contentos. Welcome to Barcelona. Your name? Uwe Brettel. Uwe, thank you for the interview. Tell me about the idea for the Porsche into the GT.
We are very happy to be here with new customers and the new RSRs in the GT Open. Many customers decided to join the 2012 GT Open season with the 911 RSR, with the GT3Rs, and we're looking very much forward to support them here with our customer truck, with spare parts logistic for the GT Open 2012 season. Thank you. The idea for the Porsche Motorsport is for the free parts, no? American Le Mans Series, yeah. The Porsche Super Cup, Cup and the GTs, no? Yeah. We have a priority on GT2. We run at this weekend, same week in Sebring, with our teams in the World Endurance Championship in Sebring, in the American Le Mans Series. Teams running GT2 cars in the LMS Series. And you're going to see the three teams here, Trifex, IMSA and Mantai, with the new RSR in the GT Open Series. Okay, but today the GT3 is the most important challenger because it's very cheaper than the GT2, okay? All of the trademark today works into the GT3 because it's the GT1 is, forget it, okay? It, for me, it's died, okay? The GT2 is the most important, but the GT3 is always, okay? It, always the trademark racing today with the GT3. There are many manufacturers and brands actually in GT3, and this is good, and we sell quite a lot of cars, the GT3R, into the GT3 segment, and this offers good sport. However, if you want to do sport without balance of performance and you have a technical regulation, then this is GT2. So you do a technical regulation once, and then you have tough, real sportive racing. And we of Porsche, we like this very much. And that's why we have also a priority on GT2 racing in the Mansion Series and in GT Open. And a lot of customers are here and want to do the same. So our job is to support them with spare parts and engineering support. The last question. I have an interview later for the Manthew, okay? The winner for the 24 hours on Nürburgring. All the years, Manthew has the most important car, okay, beside Porsche, but not into the Porsche. Why this? Yeah, Mantai Racing at the Nürburgring, you know, had a special role. He ran the hybrid car and he ran the number one car. But what you also need to know is that Mantai has a lot of customers and does customer sport. And he's here with a customer car to do customer sport. And we have Mantai, we have Proton, we have Flying Lizard, you know. They have sometimes special projects. But they also have a kind of normal life when they do customer programs. And he especially is very much looking forward into this philosophy of GT Open and enjoying and running GT Open and enjoying also the competitors here. So we're all very excited and looking forward to the season 2012 in the GT Open. It's a pleasure to have your trademark into the GT in Spain. Thanks for the interview. I will see you in the next races. Thank you very much. Thank you. See you then. Bye.